Vale, podemos ir comenzando. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Vamos a darle a continuar. Y es que en el capítulo anterior resulta que pudimos hacer varias cosas. Y en principio ahora tenemos más campos de arroz o... Bueno, no me enteré muy bien de la historia, pero al parecer tengo que hablar con este hombre. Aparte de investigar las profundidades del bosque de las súplicas. Vale, y me acabo de dar cuenta de que si estoy aquí no puedo abrir el menú. Vale, entonces, misiones, tenemos cosecha el arroz del segundo año. Ya fue espantosa, no sé qué, entre los demonios valientes, bla, bla. Y entonces, teníamos que, bueno, es que ahora tenemos más campos. Es que no me acabo de enterar muy bien de la situación de cómo funciona esto. De mientras que voy explicando el contexto, voy lo que viene a ser limpiando los campos. Bueno, limpiando mi campo, al menos. Que por algún motivo está muy hacia la... Hacia fertilizante de granos. Fertilizante está listo, mira qué bien. Y eso, y vimos como la chica, Yui se llamaba, le metía tremendísimo bitchlap al Kaumaru este, o como se llame, el niño. Y poquito más. Es partir fertilizante, venga. Vamos a crear lo que es más fertilizante. Lo que pasa es que creo que no tengo nada para echarle. O sea, nada de material de procesamiento. Venga, busca las súplicas. Busca las súplicas, sí, espera. ¡Suplico al bosque! Le voy a meter 100. No tengo bastante, se voy a meter 100. No sé para qué sirve el árbol, el ámbar. Igual sirve para hacer, yo que sé, alguna cosa por ahí, pero... Mineral, lunco... Tengo un montón de cosas. De momento no. Bueno, de hecho debería entrar lo que es aquí dentro. Y preguntarle a la chica esta a ver qué se me va a poner. Bueno, claro, porque tengo que comer todavía. Todavía tengo que cenar. Así que vamos a lo que es primero hablar con este. Que parece que tiene algo que decirnos. Del todavía no tenemos ninguna cosa. Señor Sakura, mire. ¡Oh, guárdates! Es un pergamino, ¿dónde encontraste esto? En un rincón del depósito. Imagino que estaba en un estante, pero que debe haberse caído en algún momento. Esta es la entrada del señor Atoyogana. ¿Qué será una carta dirigida a mí? ¿Tú crees? Pone regar 7 veces al día, pero no sé qué es. Es un mal de unas destrucciones agrícolas. Joder, qué bien habría venido antes. ¿A qué me interesa? Papá, no sé cómo el rocío matinal. No, no, Sakura, nos interesa. No, bueno, la información que aquí recopila es increíble. Hay partes borrosas o mordisqueadas. ¿Y quién lo ha mordisqueado? Lo confundí con arroz. Por lo que es difícil de descifrar, pero... Es un doble que no tiene parangón en su descripción de las técnicas de agricultura. La señorita Toyohana sí que era meticulosa. Es que me voy a tomar una excéntrica. Bueno. Si utilizamos la sabiduría de este pergamino en nuestras prácticas agrícolas, seguro que nuestros problemas se terminan de una vez. Hemos de llamarla la asamblea... Hemos de llamarla la asamblea agrícola. ¿Qué dices? Habla conmigo siempre que quieras reflexionar sobre el arte de la agricultura. Ah, seguro, eso que tengo ganas. Ahora puedes hablar con Tawemon para la asamblea agrícola. A ver, me interesa. Pero por lo menos saber de qué va. Objeto clave. Agricultura. El poder de una diosa de la cosecha se relaciona con la fuerza de sus cultivos. Producción, PV. Sabor es igual a fuerza, dureza, vitalidad. Nutrientes de suelo, sol observe, riego, agua y luz solar. Hostia, no me fijo en el agua. Por gracia que me lo recuerdo. Va, está bien de agua. Total. ¿Quién necesita cultivos? Vale, uy. No, quería entrar y he vuelto a salir. A ver qué armas tenemos nuevas para fabricarnos. Vale, azadón de hierro. Necesito más hierro. La pala de roble aumenta 14, esto aumenta 17. Es decir, esto, el hierro es mejor que el... Ah, bueno, claro, si el roble sería de un arabismo. Pero para esto necesito más hierro. Necesito más hierro. Pues tendremos que encontrar más hierro. Tendremos que echarle hierro al asunto. Vale, vamos a ver qué nos tiene esta chica. Porque estaría bien que nos diese alguna mejora. Aunque sea alguna mejora del este. Puedes soltar sombreros. Vale, atuendo de caza de bambú. Necesito ropa de, rama de alcornoque. Y sombrero de junco, con necesito juncos y bambús. Me lo he disponido la vitalidad en invierno. Y mejora algo
y mejora un porcentaje la fuerza en invierno. Mejora un 5% la vitalidad en verano, aumenta un 20% la cantidad de experiencia obtenida por el trabajo agrícola. La verdad es que el sombrero está bastante guay. De hecho, a ver si puedo hacerme los dos. Pero necesito junco y bambú. Necesito el cornoque. Claro, no sé si me dará tiempo a explorar un poquito. Pero el bosque de las súplicas tiene lo que es bambú, junco y rama de alcornoque. Lo que no sé es dónde. No puedes viajar rápido, ok. Derrota a Vendar Blanco de noche, de verdad. Ventaja de demonio noche, parte 4, profundidad. Derrota al amo del bosque. Es que no sé ni en qué parte me quedé. ¿Parte 3? Estamos en yo-yo ahora mismo. Y la verdad es que está bastante ya de noche. Vamos a ver si conseguimos lo que es. Por lo menos o junco o cáñamo, alguna de estas cosas. Esto me suena de haberlo pasado a mí ya. Esto me suena que aquí ya estuvimos. Y que no salí muy bien de esta pelea. ¡Ay! Sí. ¡Hostias! Bueno, me parece que está haciendo una ya noche porque no se hago ya tanto daño. Me parece que no se hago tanto daño. Se está haciendo de noche. Eso es un problema. Quería venir a ver si encontraba rápidamente algún otro material. Vamos a pasar de todos. ¡No! 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 ¡No llego! ¡Ay! ¡Ja! Vale. Lo que pasa es que esta zona ya la exploré, así que no creo que encuentre aquí nada. Aunque bueno, espera, podía... Claro, tengo que mirar la zona esta de recolecta de materiales, a ver si tienen lo que son más materiales de estos del bosque. ¡Déjame! ¡No! ¡Deja de pasar! ¡No! ¡No me tires bombas! ¡Todo el mundo me quiere matar! ¡Comprensible! Lo entiendo, pero me molesta igualmente. Me molesta que el mundo intente matarme. ¡Ay, Dios! Que tengo que pasar por aquí sí o sí. O sea, por aquí tengo que hacer esto. No me jodas. Venga. Pues espérate, que creo que aquí aparece un ciervo. ¡Ciervo, por favor! ¡Perdóname la vida! ¡Perdóname la vida que me la has quitado! ¡Que me la has quitado! ¡Tú no me dispares! No sé si tengo para recuperar. ¡No! ¡Dios, tío, he llevado! Vale. Vale, si lo hubiese dado hubiese sido genial. Espera. Vuelvo un segundo para atrás. A ver si me curo. ¡Ay! ¡No! Lo que estoy es muerto. ¡Dole! Y huye. ¡Huye cual cobarde! ¡Huye cual cobarde que lleva el diablo! Creo que no me queda energía. ¡No me jodas, el tirabombas! ¡Te pego! Mira, vamos por culo. A ver si no es... ¡De verdad! Sigo con el poder de las pinches explosiones. Vale. ¡Por favor! O sea, espera, si lo puedo ver antes en el menú, saciedad 0%, cojonudo. Pues nada, volver a casa. Pues nada, vamos a cenar y dejarlo para el siguiente día. A no ser que mata fructífera, pero no, creo que no ha pasado lo que es el día. Me parece que como no ha pasado el día no me va a dejar. O igual sí, yo no me he enterado. A ver, ah, mira, sí que puedo recolectar. Bueno, un bambú. Bambú. Claro, no, iba a decir, puedo venir aquí e intentar conseguir el sombrero, pero no. Ni siquiera sé cuánto bambú necesitaba y además al ser de noche no... No, esto, vale, pues vamos a lo que es. Vale, voy a quitar esto. Estar las malas hierbas. ¿Cómo está el nivel del agua? El nivel del agua está guay, el nivel del agua. El nivel del agua está bastante guay. Vamos a partir el fertilizante. Voy a dejar lo que es preparándose. Oh, desmalezadora experta, ¿qué nos hace eso? Mejora mi capacidad de recargar malezas porfiadas. Nada me trae más satisfacción que liberarlos a la fuerza. ¿Eso qué significa? ¿Que los libero mejor? ¿Que detecto más fuerte? Es decir, necesito una información más detallada de las habilidades. Me falta... ¿Cómo? Lleve la buena al pozo. ¡Ay! Claro, que no lo he esparcido. Pero claro, no me fijo si tengo lo que es botones adicionales aquí.
Que me parece que no. Esparcir fertilizante. Venga, fertiliza, fertiliza. Pero tenéis tomas mierda. Vale, esto lo coloco aquí. Agregar. Pum, pum, pum. Vamos a añadirle 100. Es que no sé qué hace el ámbar. Es decir, el ámbar que... Es que, claro, no sé para qué coño sirve el ámbar. Le puedo echar ámbar, pero no sé para qué sirve el ámbar. No sé, es para... Para darle una bonificación, no, no sé. Vale, cambiar el menú. Arroz blanco está bien. Pero... Ah, solo tengo esto para hacerme. Cojonudo. Igual estoy un poquito falto de... Falto de comida. Si notaba los caprichos de destino, nos arrojan a esta isla, pero... ¿Qué exactamente es el reino noble? Una buena pregunta, a todo efecto. El reino noble es, en esencia, el otro lado del reino humilde. ¿Dónde reside? ¿Dónde residíais? Pero entonces significa que no son dioses, ¿no? Es decir, porque Sakuna decía que era diosa y tal, pero... ¿Es diosa de verdad o es solamente... que por estar en el reino noble se consideran dioses... pero en verdad no son dioses? Pero claro, es decir... viendo el comportamiento de Sakuna está claro que es bastante humana. ¿Sí de qué? Juntos conforman los dos reinos. ¿Los dos reinos? Están conectados por el gran árbol de la creación. ¡Qué bueno! Los creo. Se llama Yggdrasil. Yo veo todo el árbol de la creación mediante los reinos humilde y noble. Precisamente. Y en estos dos reinos circulan almas y espíritus. Cuando un humano muere, se convierte en un dios del reino noble. Cuando un dios muere, se convierte en humano. O al menos lo escuché. Pero supongo que para mantener ahí el ciclo de humanos. Humanos dioses. El reino humilde no enseña que hay salvación después de la muerte. Espera, pero si los dioses mueren, entonces no son entonces, estos no somos dioses. Fascinante, eso está, cuanto menos, fuera de los dominios de mi experiencia. Ya veo. ¿Cómo le gusta hablar, viejos pedarros? Pues hay algo cierto. Sí, soy un viejo pedarro. Aquello que ocurre en un reino pasa a través del árbol de la creación y se manifiesta en el otro lado. Por ejemplo, habéis dicho que el hambre y la guerra azotan el reino humilde, ¿correcto? En respuesta, las cosechas del reino noble disminuirán y muchos demonios nacerán del resentimiento. En todos los demonios de esta isla no se van a debido a todas las guerras en el reino humilde, ¿eh? Y es deber de los dioses corregir el equilibrio una vez más. Si usamos nuestros poderes de cosecha, proliferarán los cultivos del reino en el reino humilde. Si derrotamos los demonios, la guerra terminará. Entre los dioses van y queman sus campos. Las cosas en el reino humilde eran la peor. Sí, ¿no? A la inversa, se puede decir que los dioses están incómodos cuando los humanos no viven bien. No es cuestión de quién está peor. Cada quien compone la mitad de los dos reinos y tiene su propio papel. ¿El reino noble? ¿Hay dioses allí en Oceanato? No tenemos relaciones con los dioses del continente allende del océano, Uka. Me atrevo a decir que hay dioses en el reino noble a quienes solo la diosa Kabuhitsuki conoce. No obstante, hasta la fecha no se ha descubierto la divinidad mayor que la diosa Kabuhitsuki, como propone el Formos. ¿Cómo propone el Formos en que cree? Bueno. Supongo que estaréis desilusionada, pero Tomás hipertarrita. Creo que nuestro Formos, llamado Dios, y palabra Iñanato para Dios son mismo, pero distinto significado. Fascinante, entonces. Esta conversación se pone cada vez peor y peor. Es hijo que hablemos de un tema más interesante. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? La verdad es que es interesante las reflexiones que meten. ¿Te vuelvo a trabajar? Mira la televisión y hay puros saltos. ¡Joder! Ha ampliado los campos para abarcar la zona más allá del paso. Ha ampliado la zona, tiene mi actitud. Hablando de lo cual, ¿cómo debería administrar los nuevos campos? No, yo continúo cuidando de los campos del paso, como antes. Nosotros nos ocuparemos de las nuevas tierras. Evitaremos los medos que usted use en los campos del paso. Rogamos que para otoño tengamos una gran cosecha. Muy bien. Debo admitir que estoy impresionada con lo bien que plantaron el arroz esta vez. Se han ganado mis respetos. Vale, pero necesito la ayuda de los demás y entrenar con intensidad durante el invierno. ¿Entrenar en qué? No será que la cayeron 12 motochorros. ¿Qué es un motochorro? Porque no me está sonando bien. Casi que me rendí, convencido de que no tenía astilla, pero me alegro de haber perseverado. Tu problema más desconocido. Los dioses abusamos de talento desde el nacimiento. Ya. Una condición envidiable, sin dudas. He de seguir entrenando si quiero lograr una copiosa cosecha otoñal. El tiempo corre. Un chorro ladrón. O sea, ¿que le cayeron 12 ladrones? Pero que va en motos. O sea, ¿que la robaron 12 veces? ¿Cómo? ¿Cómo?
El tiempo corre. Me parece que te estás adelantando los hechos. Pero supongo que un patán como tú debe aprovechar el tiempo. Sigue así, Zopanco. ¡Joder! Muchas gracias. Un poquito de por favor, Sakuna. Me duele un poquito tus comentarios. ¿Vamos a echar un polín más de agua? Hasta ahí. No, que había 12 saltantes a la vez. ¡Joder! Un poquito de miedo para darte ganas de no salir. Mira el depósito. ¡Joder! Se me caduca la puta mitad. Me cago en Dios. De verdad. Se me caduca. Voy a echarle bellotas. A tomar por culo. Voy a echarle bellotas, que estoy viendo ahí muchas. El taro y el ajo también. Taro, ajo. La larva de abeja. Larva. Y de momento eso. De momento vamos a echarle todo eso al abono. Ya luego pensamos en qué más hacemos. El señor respondió sacando el gas pimienta y dejándolos confundidos. La señora. Mi hija está asustada, yo enojada. Hostia, eso suena muy a película. Es una en plena película de acción. Coge la señora. Le faltaba sacarla y el bolso. O sea, ¿sabes la de Madagascar con el bolso pegándole a los otros? Le faltó hacer eso en plan de ¡vais a pagarlo! Y les empieza a rear bolsazos. La horma de abeja. Bellotas, el taro. No, el hongo no. Y el ajo. Ay, las carnes todas eran carnes de faisán. Igual puedo procesar algo de carne. Desde echarla. Sí. Eso es que suena muy a Madagascar, la señora de Madagascar ahí. ¿Puedo procesar ingredientes? ¿Puedo procesar vinagre, malta, moche y carne de jabalí? Pues procesarla. Arroz hervido. El arroz de montón no me lo voy a quitar. Vale, en principio el abono ya está haciéndose. Aquí estoy viendo un puntito brillante que me lo voy a pillar. Una rana, mira que bien. Igual creo que se lo roban al final. Hombre, me imagino, es decir, 12 asaltantes. Quieras que no, un poquito por respeto, pues, pero no estoy seguro. Pero un poquito por respeto, yo diría que decir, igual no me la juego tanto. Solo por infundir un poquito de respeto. Vale, pues. Pues no vamos a dormir. Creo que no me va a dejar dormir porque ya es bastante tarde. A mí no sé si me va a dejar descansar. Descanso hasta la mañana. Forma de crecimiento. El suelo tiene pocos nutrientes. ¿Qué? ¡Guau, guau! ¡Ruf, ruf! ¿No acabaste este perro? ¿Tú lo trajiste? No lo sé, pero tengo unas ganas de meterle un bofetón al niño. ¿Por qué? Porque yo me sigue sorprendiendo cómo esta chica, la Yui, le metió tremendo bitchlap al niño, tío. ¡Ah! ¡Qué temerario! ¡Hay demonios por todos! ¡Fasma! ¡Fua! ¡Oh, un inteligible! ¡Como siempre! Dijo, lo encontraré en el paso, es inteligente y puede evitar y puede batir a los demonios. ¿Vos te entender todo eso? Es un don muy divertido. Pues... Me murmulla. ¿Ah? Los de motochor fueron en seis motos. Bueno, no sé, los perros son criaturas útiles. Puedo que logren salir de aquí si se lo llevan con ustedes. Quizás, pero la idea sigue siendo aterradora. Antes que el tonto se muere y haga las veces de sujeto de prueba. Con su físico, si las cosas van mal, seguro que puede aguantar cierto nivel de maltrato. ¿De verdad? Esto no lo he roto también la hora dos veces. Sí, buen punto, hagámoslo entonces. ¡Dugú! Envío a Tamun a recolectar desde el mapa del mundo. Espera, ¿qué le dice? ¿Que puedo enviarle al tío este a lo suyo? Ya tenemos un perro ahora. Acariciar. Cargar. ¡Tengo un perro! ¡Me llevo el perro, putos! ¡Me llevo el perro! Oprime 3 para enviar un aliado al lugar de recolección. Ah, mira. Envía a recolectar. Tauemon. Recolección llanura. Pues... Pobeta ya. Tomen el recolector. Debería volver con su botín unas horas antes del anochecer. Puedes llamar a todo el mundo desde el menú de envío. El botín que traiga a casa dependerá de cuánto tiempo ya está recolectando. ¡Ay! Yo me he venido aquí sin darme cuenta.
Te quería hablar con Yui. Porque igual tengo lo que es... el fertilizador. ¡Ay, mierda, el fertilizador! ¡Hostia, joder, que tengo que cambiar el fertilizador! ¡Me cago en mi puta madre! No me va a dar tiempo a todo. Me falta junco. Me falta junco, me falta todo, me falta la vida. Lo que me falta, la puta vida me falta. Ay, por Dios, vale, vamos a... No, es el camino contrario. Me dio para lo contrario. Vamos a esparcir el fertilizante, porque la tierra tenía pocos nutrientes. Y vamos a lo que es preparar más fertilizante y vamos a marcharnos. ¿Viste la foto que mandé al server del restaurante uruguayo? Sí, ¿te refieres a la de...? A ver, ¿te refieres a la de que ponía lo del precio de que el peso argentino ad infinitum? ¿O te refieres a la de las palomitas? O sea, la del precio ad infinitum, ¿te refieres? Voy a esparcir. Venga, voy a echar las carnes, que las carnes sí que recuerdo que las tenía ya para podrirse. Para pudrirse, mejor dicho. Venga, voy a echar la mierda. Ahora hay componentes básicos. Vamos a echar eso. Dar componentes adicionales. No recuerdo qué más tenía. Sé que tenía las carnes. Que se me van a echar a perder. Y aparte de las carnes no recuerdo qué más. Bueno, a ver, vamos a evitar que se eche a perder todo lo máximo posible y a ver qué más me falta. El precio a infinito. Mira el depósito. Ah, mira, solo el hongo. Vale, pues ya que es solamente el hongo, voy a echarle el hongo. Y con eso dejamos lo que es el fertilizante en estado de preparación. Venga. Y me marcho de aquí. La era por Ars. Era Arr, marineros de agua dulce. Perdón. No lo volveré a hacer. No, ¿qué digo? Lo volveré a hacer. Me equivoqué. No lancé para donde quería lanzar. La sigla del peso argentino. Sí. Pues hemos dicho más. ¡Ay, Dios! Que no le he hecho retroceder. ¡Ay, coño! Me ha llevado un flechazo en toda la nuca. Un flechazo en toda la jeta. ¿Cómo es la del euro? La del euro es la esta que es como una C con dos. Con dos barras. El símbolo del euro sería ese. Si no, a veces lo marcan como una simple E y ya está. O bueno, a veces incluso le ponen lo que es EUR. A veces le ponen EUR. Es que le ponen o bien el simbolito E, o sea, el simbolito S de la E, la E únicamente, o el EUR. Que para el EUR ya ponle euro, la verdad. Igual voy a quitarme primero los arqueros de encima. Me están tocando un poquito lo que viene a ser lo que no suena. ¡Joder, en toda la cara, tío! Venga. Eso para acá. Voy a curarme un poquito. Me hace una retirada estratégica. Buah, es que la comida baja a un ritmo que te cagas. Joder, en todo el género, ¿eh? Creo que me falta... Creo que tengo que cosechar más. Es decir, creo que el... creo que estoy yo aquí haciendo una cosa mal. Es decir, me parece que el juego lo que espera es que me centre más en cultivar arroz, en conseguir lo que son materiales y eso, y que después vaya lo que es avanzar en la historia avanzando por sitios. Creo que yo lo estoy haciendo mal, estoy intentando avanzar en los lugares más pronto que tarde, principalmente porque quiero conseguir materiales para poder hacer los cultivos, y estoy lo que viene a ser yendo muy mal de lo que sería de nivel. Joder, que fue un fallo ahí. ¡No! ¡Eso no quería hacer! ¡Pero qué haces! ¡No, que me muero! ¡Que yo no quería hacer eso! ¡Que me persiguen los pájaros! Acá anunciaron un nuevo feriado en enero. ¿Ah, sí? Espero que sea en honor a Messi. Venga. Fuera. ¡Por favor! ¡No! ¡Me viene! ¡Dios puto pájaro! Y hundir la vida. Yo feriado en honor al mundial. Sí, pero no en honor a Messi. El otro día leí una noticia que decía
si el dios de una localidad en particular. El otro día leí una noticia que decía, si Messi se presentase a día de hoy en las elecciones, ganaría por popularidad. O sea, se convertiría en presidente por popularidad. Y ponía que... Y además, joder, que quiero bajar pero no puedo porque el puto ciervo me está metiendo hostias. Decía que el 90% de argentinos prefería tener a Messi como presidente. ¿Cuáles son tus opiniones en el tema? Vale. Ven para acá. Venga. Gané por amplia diferencia. Pues el 90% de argentinos prefería tener a Messi como presidente. Messi for president. Mierda, para el pájaro. ¡Ay, Dios! ¡Que vienen a por mí los pájaros! ¡Coño! ¡Que no les puedo pegar! ¡Uf! Me piro. Que le den por culo a los pájaros. Yo lo he intentado. Los pájaros me ignoraron. Los políticos que están en este momento en el gobierno no les quiere nadie. Ya, es como aquí. ¡Joder, que no les puedo pegar a los pájaros! Y me he quedado otra vez sin comida. Me voy a morir. Oh, de verdad. Me voy de aquí, pasando de todos. Ah, no puedo, tengo que matarles. No. Bueno, al menos eso, al menos he quitado una piedra. Joder. ¿Y cuánta saciedad me queda? Me queda 6 de saciedad. Pues... Pues empieza a recuperar... No, ya no me quedas, me quedan 4. Empieza a recuperar vida hasta que te acabes la saciedad. Porque la voy a necesitar. O sea, literalmente cualquiera que se presente y más o menos involucrados ganan casi seguro. Sería el capítulo 1 de la temporada 2 de Tokyo Revengers y de Vinland Saga. Así que no... Eso, continuad así. A mí me sirve. Que continúen así, yo no voy a decirles nada. Son dos series que no he visto. De Vinland Saga sí que en su momento me llamó la atención, incluso pensé en verlo, pero al final me dio pereza y no lo vi. Dale que al final me dio pereza. Vale, estoy con eso. Vale, son solo conejos, son manejables. Si son conejos, son manejables. Es decir, el daño que hacen es medio. Venga, lanzamiento. Puedo manejar unos conejos. El problema está en cuando dejen de ser conejos. Ahí es donde estará el problema. ¡No! ¡No! ¡Cagada! ¡Cagada! Bueno, está que me van desgastando muchísimo. Está que son muy a corta distancia. Está que son a muy corta distancia. Y es un problema tremendo. ¡Dale! 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 ¿Y ya? Vale, parece que ya. Dios, no sé ni cómo no me he pinchado ahí. ¡No! Me pinché. Esta parte no la hice yo ya en el capítulo anterior. Es que me suena mucho haber hecho esto, pero no. ¡No! ¡Que me pega! ¡Joder! ¡Que me pega! Me cago en mi puta madre, de verdad. ¿Qué hay por aquí abajo? Peligros. Hay conejos. Bien, sabes, muy buen anime. No, si no, no te lo niego. Lo que pasa es que por pereza me dio. O sea, me dio lo que es pereza verlo. Y al final no lo acabé viendo. Aquí hay alguna cosa. No parece. Como que parece haber algo, pero no parece haber nada al mismo tiempo. Buena trama, buena animación, buenas referencias históricas. Sí, era de vikingos, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco, pero diría que era de vikingos. Sí. ¡Nada! ¡No! ¡Corre! Combate is forbidden. Combate is forbidden for me. Ah, ok, acabo de partir. ¡No! ¡Que tienen bombas! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que tienen bombas! ¿Pero quién le da unas bombas al conejo? ¡No! ¡Me voy a morir! Pues me muero. ¿Quién le da unas putas bombas al conejo? Toma. Bueno, al menos rompió eso.
De verdad, pise la bomba. De vikingos. Pise una bomba. Bueno, por lo menos no tendré que volver a pasar todo. Ah, mira, tenemos un poquito de saciedad. Ah, espérate, que estoy en la otra parte de antes. Bueno, a ver, por fortuna podré avanzar. Y lo que es quedarme en la zona... Venga. Ay, Dios, que vienen los pájaros. Voy a intentar... Voy a intentar pegarles... ¡Joder, de verdad! Bueno. ¿Cuánta saciedad me queda? Me quedan 11 saciedad. Venga, todo volado. ¡Que no quería hacer eso! A ver, cúrate. Me gusta toque Ravenias, pero me da miedo. ¿Por? En la temporada tuvo censura de la mala. Ah, bienvenido Miquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Oh my god! Como, joder, de verdad me ha pegado. No tengo que algo de saciedad. Igual puedo curarme. Igual curarme en mitad de estos bichos no es la... No estaría bien. Vale, cura. No, me cago en Dios. No, si es que ya sabía que esto me era un buen plan. Me quedan dos de saciedad. Pues cúrate. Sorremanco, ya, lo sé. Lo sé. Todo bien, ¿qué tal vosotros? Remanco. Pues una imagen de Discord y sería la censura. Pues luego me la veo. Luego me la veo. Pegado. Tomad por culo. Venid, pero con la cara destapada, hijo de puta. Que no tienes cojones a venir. Toma, hostia. Y a ti, te meto así. ¡Ay, Dios! ¡Sí que tienen cojones! ¡Sí que los tienen! ¡Sí que tienen cojones a venir! ¡Sí que tuvieron los cojones de venir! ¡Toma! Fíjate que es sutil. Fíjate que es sutil es cuando puedas. A ver. Bueno, eso hacen en muchos animes, es decir, eso hacen en muchísimos animes, el meterte ahí una maravillosa barra de luz que sale del infinito y que va a ningún sitio y va a ninguna parte. Denme aquí un segundo para curarme. Bueno, para curarme, para restaurarme los PH. Uy, hola, anda, conejos. Estoy contento porque me ha salido el combo infinito en el mazo de elfos. ¡Oh! ¡Qué bueno! Pero esto es a cada rato. ¡No! ¿Qué haces? ¡Que no quería hacer eso! Vale, ya está. Que se ha lanzado en plan de... Bueno, pues a la mierda lo Akbar. Está a tope, ¿no? Intente mi turno durado 25 minutos. Traga la rota. Pero que todos tienen un uniforme con el logo de una cuestión que tiene un manji. ¿Y qué significa el manji? Es decir, me falta... Me falta lo que es... Me falta Tokio. Y Revengers. Y un manji se parece a una espada. Ah, vale. Ay, que no ha salido con... Rebotado. No ha sido remate rebotado. Toma, hostia. ¡No! ¡El ciervo no! ¡El ciervo no! ¡De verdad! ¡El puto ciervo! ¡Ay, Dios! ¿Y cómo mato al ciervo? No puedo matar al ciervo. Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saco una de arroz en ruina. Un paño de tintas. ¿Te puedo pegar así? No, te puedo pegar así. ¡No huyas, cobarde! ¡No te puedo pegar! ¡Cago en Dios que se han puesto en medio los otros! ¡Toma! Te pego así. ¡Ay, Dios! Yo pensando que no podía llegar. Me ha jodido mi zona de seguridad. Me ha asustado de verdad el puto ciervo. Pues deja que me tenga que conducir. A tope, a tope. Esto es Manji, la esvástica va al contrario.
¡Ay, Dios! Pero está igual, sí. ¡Qué puto miedo va el ciervo! ¡Ay, Dios, que ha vuelto! ¡Aléjese de mí, viejo lesbiano! ¿Y tú qué haces aquí? Todo toma lanzamiento. ¡Ay, por Dios! Westersby Lake, Mathis. ¡Uy, Dios! ¡Ha saltado la barrera de seguridad! ¡Ay, por Dios! Pues te puedo pegar así igualmente, así que... Ay. Claro, la cosa está en que todo lo... ¡No! ¡Que me va a pegar! Todo lo... ¡Hostia, que viene! Todo lo relacionado con cualquier simbología mínima... Pues ya lo que es, lo tienen ahí cruzado. ¿Cómo estáis hoy? 38 grados. Ay, pues ayer fue el 25 aniversario de Alundra, ¿eh? Yo creo... Yo estoy hot. Yo creo que tenemos lo que es que terminar el juego, ¿no? Es decir... Giuseppe, no. ¡Ay, Dios! Que ven a por mí el puto Bambi. El pelo de acecha. ¡Ay, Dios! ¡Que se me ha hecho de noche! Pues ya vale, verga. ¿Y así sufriendo? ¿Estás sadomasoquista? ¡Sí! Ay, por Dios. Vamos a conseguir algún material aquí. A ver si pillamos algo. Ay, bambú, necesitaba junco. Necesitaba junco en Oshima. Bueno, nos vamos de aquí. ¿Tú eres aquí? Bueno, dijo que volvería antes de la noche a hacer, así que... Bienvenido, loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Como el olio del arroz cogiendo bestias. Las bestias me cogen a mí. Estiércol de bestia, frijol y ajo. Guay, Taudemon. Has hecho un gran trabajo. Tengo todo lo que te perdiste. ¡Ay, acariciar! ¿Puedo lo que es lanzarlo? ¿Cómo lo lanzo? ¡No puedo lanzarlo! ¡Me quedo el perro para siempre! ¿Cómo dejo al perro? Quiero dejar al perro. ¿Cómo lo dejo? ¿Qué quiero? ¡Dios, perro! Ah, ahora. Ya está. A una señora y su hija le cayeron 12 motochorros. Hostia, cuánta mierda hay por aquí. Hostia, esto está seco. Igual acabo de arruinar mi cosecha de arroz. Igual acabo de arruinar mi propia cosecha de arroz. Así, en plan de bueno. Sin querer, sin darme cuenta. ¿Me entiendes alguna página a ver lo de Monster Hunter? Aunque, sí, sé que aún quedan malas hierbas, pero me falta agua. Entonces fui la ruina del arroz. Exacto. Traje la ruina, pero el arroz. Traje el arroz arruinado. Te lo pasé, Leo. O sea, yo dije que iba a traer arroz. No dije de qué forma iba a traerlo. Yo he traído arroz arruinado. Lo que sí, joder, un día que estás fuera y se va todo. Vendaval desmalecedor, ¿qué hace eso? Me permite arrancar monedas del campo a gran velocidad. Se irán volando como hojas. Pues yo no veo que le hayas roto a gran velocidad. O tengo que activar algún poder especial. Yo no veo que haya roto nada a velocidad supersónica. Tienes que buscar el PSP y el online. Detalles. Esparcir fertilizante. Mira, producción esperada 15 sacos de arroz. Vamos a tener 15 arroces. Esos son muchos, mucha cantidad de arroces. 15 arroces son muchos arroces. Pues sí, igual debería lo que es... comerme los platos. Voy a tener un montón de ámbar total. Igual debería comerme los platos que tengan arroz. Igual debería comerme primero el arroz. Por si acaso lo que es el arroz me da más estadísticas. Y tengo lo que es que venir más bufadito. Comer menú, arroz blanco cocido, caldo de bellota. No tengo nada más, de verdad. Yo no tengo nada más que arroz blanco cocido. Me estás jodiendo, ¿no? ¿De verdad no tengo nada? ¿De verdad me siento que todo lo que tengo no tengo nada?
Encurtido gaviota. Estoy jodido. Que estoy jodido, tío. El hombre. Tengo el emulador de PSP. Y si ya está preparado, el fondo para la granja de arroz. Que tengo un colega en el sur de Kobe que seguro que te da terreno. Pues sí, sí. La capital de los dioses es enorme. De aquí hay dioses como Hechuki, también era genial. El cielo de los 7 días hasta donde llegaba la vista. Y era un gigante atravesaba las nubes. Y la capital de los dioses talladas en su colosal tronco. ¡Qué magnífica vista! Tan bonito, creo que mejor de Yanato. Así que hasta los hijos del hombre conocen el esplendor cuando lo ven. ¡Qué comentario irresponsable! ¡Más de tu parte! Estamos condenados a vivir en esta isla de los demonios justamente porque se escabulleron en la capital. Y entonces demos una lección a estos hijos del hombre. ¿Quién quiere pasar primero por la quilla? ¿La quilla? Si en terreno está yo como granjero ya, tío. Nos pasamos de youtuber a granjero. La diosa sublime de Yanato, la diosa Kamuhichuki, no es otra que el árbol de la creación que creó en los dos reinos. ¡Yggdrasil! Altanapia tiene el peli azul. Su propia esencia está conectada directamente a las ramas, con las ramas del árbol de la creación, que es el génesis de todos los dioses. ¿Comprendéis? En resumen, las bendiciones de los dioses concedidos al reino humilde tienen origen en la diosa Kamuhichuki. La capital fue construida allí para que los dioses honraran y ofrecieran tributo al árbol de la creación y la diosa Kamuhichuki. Ya veo, así que la capital es el pilar de la creación. Y los mismos dioses son los pilares que mantienen a la diosa Kamuhichuki. Precisamente. Atento al nuevo evento de Genshin. ¿Cuál nuevo evento? Por lo que tenéis de entender, que haya crecido tanto en tamaño. Pero dioses fuera de la capital, sí. ¿Cómo originaron? Creo que todos los dioses provienen de la diosa Kamuhichuki, sin perjuicio de que residen o no en la capital. Lo mismo aplica a la tribu Asigumo, que vive en esta isla, y a los dioses bestiales que se convirtieron en demonios. Sin embargo, todo esto sucedió durante el reino de la primera diosa Kamuhichuki. Aquellos que existimos ahora desconocemos cómo dispersar a los dioses fuera de la capital. Me recordaba que de vez en cuando me salen unos shorts de un men que es granjero. Por ahí me liquearon, que va a aparecer preservadora de nubes, pero en su forma humanoide. Espero que sea preservadora de waifus. Ay... Ya cual sea el caso, deberán jurar la entrada al dios Kamuhichuki. ¡Panda de cuestionables degenerados! A ver, tienes razón. Pero es provocación y es ilustre. Oh. Classic moment. Este vuelve a trabajar. Ay, Dios mío. ¡Panda degenerados! Ay, por Dios. Pues os iba a comentar. Lo que era tan importante que tenía que comentar antes. Se me olvida. Vale, tengo larva de abeja y ajo. Y es que, ¿os acordáis de. De la chica esta que hizo. Era larva de abeja y ajo? Espérate, que no me voy a acordar. Abeja y ajo, vale. Que hizo lo que era el taller en la tienda mía y eso, ¿no? ¿Os acordáis? Bien, pues... a mí todos los días... sí. A mí todos los días me sale lo que era en Instagram, pues notificaciones suyas, pues cosas que iba subiendo... No me acuerdo. Un informe sobre la pesca ilegal china en Argentina. Había en tiempo saca que podría votar la presencia de especies. Hostia, pues cuidado con la pesca. Pues... Todos los días me salían en lo que era en Instagram, pues notificaciones, pues eso, de proyectos suyos que subía y cosas así. Hasta que de repente han dejado de salirme. Entonces, de repente, pues hoy me llama la chica y me dice que le han cerrado la cuenta de Instagram. Oh, aflicción mística. Que le han cerrado la cuenta de Instagram. Grítenle, aguanta Taiwán y no vuelven. Claro, la cosa está en que esto me llama por teléfono. Me llama por teléfono. Y claro, a ver, reírse no, es decir, Leo, por favor, reírse no, es decir, karma sí, pero reírse no, nunca hay que reírse de las desgracias ajenas. Pero ahora lo que yo quiero saber es cuánto de lo que ha dicho es verdad o no es verdad, porque me llama el teléfono en la tienda
Y me dice, pues verás, es que me ha pasado esto, es que me han cerrado lo que es la cuenta, es que no sé qué. Y me empieza a explicar que en Navidades estuvo haciendo un taller en otro sitio, tal y cual. Y me dice, y creo que no se quedaron muy lo que es convencidos con el taller. Y por despecho me han reportado y me han cerrado la cuenta. Y yo en plan, ok, ¿a mí qué me estás contando? Y dice, no, a ver si podía lo que era... hablar contigo, hacer otra vez otro taller en la tuya y lo que es, a ver si promocionar una nueva cuenta, tal, y no sé qué. Y yo le mentí y le dije, bueno, estoy con gente, ya iremos hablando. No iremos hablando, no, es decir, no voy a hablar nada de nada, es decir, literalmente no voy a hablar nada de nada. Aflicción mística. Debilita gravemente la fuerza de ataque de un enemigo aferrado. Te permite enfrentar enemigos más poderosos. ¡Oh! Hostia, esto está guay. Esto está guay. Me catas de arroz blanco. El suelo tiene pocos nutrientes. Ya, bueno, el suelo tiene lo que yo quiera que tenga. Y tiene pocos nutrientes. Así que eso. Pero eso, es decir, no me parece bien que le hayan cerrado la cuenta, y sea por el motivo que sea, pero... A ver, un poquito de karma sí que... Ah, que están en añejamiento. Pero un poquito de karma sí que es, por haberte intentado aprovechar. Tiene un poquito de karma sí que es. ¡Ah! ¡Que puedo cosecharlo ya! ¡Coño, no me estaba fijando! ¡Que puedo cosecharlo! ¡Ah, amigo! Ah, pues hoy toca día de cosechas. Empezar a cosechar. Que hoy toca día de cosechas. ¿Cómo segar? ¡Que toca cosechar! No me estaba dando cuenta, estaba pensando en que me tocaba cuidar del campo, pero no, toca ser el maestro de la cosecha. Me quedo como voy cosechando a tope ahí. Venga. Así que esa es la cosa importante, el vaya, torbellino de cosecha. Me hizo cosechar más plantas de arroz a la vez, impresionante, ¿no? A veces me sorprende hasta a mí misma. No sé, sí, ¿no? Es decir, ¿no? Cosecha, completo. Vale, vamos a lo que... ¡Wow! 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 La cámara se ha ido, pues se ha vuelto loca. Vamos a quitar el agua. Vamos a coger el arroz. Secar. Y secar. Y secar. ¿Cómo se corría? ¡Ay, mira, mira, mira! Paso normal, paso ligero. Paso normal, paso ligero. Y secar. Tendido, completo. Ahora tenemos que esperar a que seque. El fertilizante me da igual. El fertilizante lo puedo tener ahí, ¿no? No se va a estropear, ¿no? Venga. Lo que pasa es que es de noche. Yo no voy a mandar a nadie, no voy a poder hacer yo nada. Estoy agradecido. Me disculpo humildemente. Ok, ¿qué le ha pasado? Me disculpo humildemente. Estoy profundamente en deuda con usted. ¿Es un samurái o un bandido? Responde. Es probable que mi padre no sepa que me lié con unos bandidos. Desde un punto de vista personal, aún siento la llama del samurái dentro de mí. Pero no das ni una con la espada. En otra vida me llamaban la latina. Sin el juicio de los rugbyers. Hombre, sí. Yo espero que por lo menos les condenen, es decir, teniendo en cuenta la agresión que tuvieron, igual muy sanos no están. ¿Y entonces usted es un samurái? Considerando que deserte, soy que mi padre ya me desheredó. De regresar tengo mis dudas sobre si podría retener mi posición como samurái. Entonces somos un bandido. Creo que deja atrás esa vida luego de escapar con Mirce y los niños. No soy ni samurái ni bandido, soy un bandurái. Siempre soy Tauemon. Un Digimon, ¿su respuesta aceptable? Incluso no es un zompenco que oye de todo. ¡Joder! Por la verdad que no. La verdad que no, ¿cuál? Qué buena Konosuba referencia. Perdón, antes de ver la paja en el ojo ajeno,
Palabras duras, en efecto. Pobre Tawemón. Está el segadero, todo el tiempo que se seque. Los días agotantes evitarán que se seque, pero si importa que hay que llevarlo dentro antes de que llegue el invierno. Quiero hablar sobre el arroz. Encontré un nuevo pergamino de agricultura. Lo que pasa es que el juicio va a durar menos 22 días. Tawemón, di evoluciona. Neglotonian. Estado, agricultura, el informe del estado. Estado. Fuerza del arroz, nivel 10. Fertilizante de hojas. Estado, fauna, habilidad adquirida. Azote elevador, remolino salvaje, ráfaga estallante, furia ardiente. Agricultura. Prevención de malezas. Me encargo la mano, pero esto no es más que un par de varitas de grez que a lo mejor salga del suelo con cuidado. Las malezas de grez en el agua se pueden matar drenando el campo por un tiempo. ¿Ah? ¿En serio? Hay muchos inquietos, les gustan las malezas. Desmaleza diario para impedir diversas pestes. Si tienes prisa, puedes utilizar un fertilizante repelente de insectos. Anda, mira. Pero, fauna beneficiosa. Algunas criaturas se comen las pestes que osan dañar el arroz. Si encuentras arañas, caracoles o ranas, y todas y luego suéltalos en el campo. Creo que no sé. Creo que no lo he hecho bien. Terminar. Pues no hemos hablado mucho sobre el arroz. Voy a irme lo que es, aunque sea, a intentar conseguir materiales. Vale, aquí en mata fructífera. Y además de 7, creo. Hoy está viendo un clip de un canal rancio. De un canal rancio. Vale, madera. Rama de cornoc. Ah, mira, por aquí hay más camino. No, pero por aquí ni nada. Rama de cornoc, creo que necesitaba. Me toco como lanza ahí la. ¡What the! ¡What the! Vale, no hay nada más por aquí. Vale, pues vamos a recoger materiales. A ver, que creo que no he tenido nada de lo que necesitaba, ¿verdad? Cáñamo. ¡Ah, junco! La, claro, lo que pasa es de noche, ¡mierda! ¡Ah! ¡Es de noche! Es decir, yo ahora podré crear todo, pero no, porque es de noche. Un cuadro de ilusión. Entrevistaron a un youtuber que estuvo muchos años preso. ¿Ah? Mira lo que te llamo, no he regresado a San Isalvo. ¡Sí, sí! ¿Así que este perro pudo sentir un demonio en una montaña de distancia? Con sentidos tan agudos a nuestra disposición, los demás podrían coordinarse para escapar ante la primera señal del peligro. Sí, lo curioso es porque tenemos. ¿Por qué estás llevando el perro en brazos? ¡Tú déjame! Mejor, el perro sabe exactamente dónde queda el paso, así que pueden salir cuando gusten. Sí, nos tornaremos para salir. Una queda toda dura. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una queda toda dura y malita si no sales tirar las patas de vez en cuando? ¿Cómo que queda dura y mal y qué? ¿Yui? ¿Qué? Dijo que el crimen por el que los acusen no va a ser muy recibido. Que nos van a hacer maldades, le van a tratar de sirvientes. Que se atrofean los músculos. Ya, pero ¿queda toda dura? Suena una frase muy sexual. Le va a tocar la flauta hasta que le tolan los labios. ¿Te refieres a los rugbyers? Oh, es que estoy muy despistado. No sé si estoy entendiendo todo, sí. ¡Un trabajo, Kaimaru! A ver, claro, la cosa está en que... A ver, una cosa está en que reciban lo que su merecido es ir a prisión, y otra cosa es que dentro de prisión les hagan algún otro tipo de cosas. Es decir, tampoco vamos a ser inhumanos. Es decir, ¿que tiene que estar en la cárcel? Sí, correcto, tiene que estar en la cárcel. Pero no por estar en la cárcel, en prisión, van a tener que recibir un trato igual o peor. Es decir, ya estás en prisión. Es decir, somos humanos, no somos bestias salvajes. ¿Prisión? Yo pensaba que los íbamos a fusilar. Pero no tenés permitido irte por ahí tú solito, ¿entendido? ¡Ah! Bueno, entonces si cogemos más perros, tendré menos trabajo que hacer. Ahora puedes hacer recolección. Ahora puedes seleccionar enviar a recolectar. Completaste Kaimaru y el perro. Tengo un perro. Luego me vas a pillar esta referencia. Hostia. Regaren. Realmente los van a terminar de romper. Y que entran de prisión. Y si entran, van a recibir ese estado a los presos. O sea, si los van a tratar otros presos, los carceleros. Pues
Hombre, eso no está bien, es decir, vale que ellos han sido unos bestias, vale que ellos no han obrado mal, pero tampoco... tampoco es el... vamos a ser inhumanos. Siri, una cosa está en que se haga justicia y otra cosa ser inhumanos. Inhumanos no somos. A ver, debía secarse pronto, vale. ¿Recoge el arroz? No. Si pone que debía secarse pronto, no, no está seco todavía. Vale, vamos a... es regar, imagino que sea una habilidad del LOL, que se llame prisión, ¿no? Cambia de menú. Solo tengo asado de saltamontes. No quiero puto asado de saltamontes. Prefiero comer carne de cerdo seca. El saltamontes que me da. Me como más carne de cerdo seca. No tengo nada. No tengo comida, tío. Que no tengo comida. Que no tengo comida. No tengo comida. Pena. Nos lo tratan así a los que son asesinos de niños, mujeres o ancianos. O estafadores a ancianos. ¿Qué ocurre, tonto samurai? ¿Al final ejercitas el cerebro en lugar del cuerpo? Oh, perdón mi discreción. Está pasando en Ishimaru, mi ex camarada bandido. Oh, sí, lo recuerdo. Es el que patea del puente ese. ¿What? ¿Se ha ido el mando por algún motivo? Comida. Los ladrones a niños y ancianos. Hola, ¿qué está pasando? ¡Oh, no! Vale, que se ha quedado sin batería. Me cago en Dios, ¿de verdad? No, vale, tengo otro mando. Ya está. Pero me ha solucionado. La carta es literalmente una jungla. No, más mandos. Tenemos otro mando. Es el capitán del puente, ¿no? ¿Por qué te preocupas, desgraciado? ¿Acaso no intentaba quitarte la vida? Mucho ocurrió entre nosotros, pero alguna vez fuimos camaradas que compartían todo, hasta la cama, y se empieza a desnudar. Pensaba que si logró sobrevivir, quizás volvamos a caminar el mismo camino algún día. Es como la de las series estadounidenses, pero más precaria. A ver, no debería ser el caso. Lo doy mucho considerando lo que le pasó. Tal vez. Señor Tama, ¿qué le ocurre a aquellos que carecen la bruma? Eso no era bruma, sino nubes. Está muerto. Es el mismísimo mar de nubes que se puede ver desde la capital, sobre el cual flota esta isla. Ni el tiempo, ni el espacio, ni ninguna otra cosa son fijos dentro de sus límites. No hay forma de saber qué les ocurre a aquellos que allí caen. Oh, ya veo. Antes de que existieran los dos reinos, en la génesis del todo, la existencia solo consistía en aquellas nubes, o así me han dicho. Y con más drogas. Entonces, de repente, de la mismísima nada, algo emergió de las profundidades. Mar de nubes, coño, esto es Alrest. Alrest y cualquier Xenoblade. En todos los Xenoblade tenemos el mar de nubes. A mí se llama nada, algo emergió de esas profundidades. ¿Eso es el árbol de la creación? Sí, y es Brasil. Las ramas de la creación se extendieron entre las nubes y forman en el cielo, en otras palabras, el reino noble. De forma similar, sus raíces se esparcieron y formaron la tierra o el reino humilde. Ya se mencionaron los dos reinos. Todo esto es demasiado complicado para que lo entienda. Las nubes del cometa existen y no existen a la vez en nuestros dos reinos. Incluso si reflexionáramos sobre el destino que correría alguien que allí cayera, no hay nada que podamos hacer ya por él. Asimismo, ese hombre intentaba heriros. Aunque ya he sido el destino, le debéis ir todo a la princesa. ¡Sí! ¡Alábenme! Muchas gracias. No querías salvarnos, pues. Solo estás furiosa como un toro. ¡Otra vez! Y después te quejas de que nadie te quiere. ¡Hola! Ya, pero es más prominente en el 2. A ver, en el 2 sí. Descansar hasta la mañana, no puedo hacer nada. Y yo creo que toca ya lo que es recoger el arroz, ¿no? A ver. Se ve bien sequito, recoger el arroz. Se me lo hace al depósito. Pues vamos allá. Trilla. ¡Ay, Dios! ¡Que ahora tenemos más! Usar el kokibashi. Buah. Pues preparaos. Preparaos que vamos a estar así un buen rato. Igual los perros de maestro tienen muchísimas. Tienen sus camas, televisores, masajistas, televisores, etc. O sea, que viven de lujo, en otras palabras. Lo que me quiere decir es que viven de lujo. Mucamas.
¿Qué son mucamas? ¿Prostitutas? No sé si te acabo de entender. Empleadas domésticas. ¡Ah! ¿Hay alguna forma mejor de lo que es hacer esto? ¿O? Pero si voy haciendo así... Anda, mira, acabo de descubrir... Acabo de descubrir un sistema. Solamente tengo que darle vueltas al joystick... Y pulsar el botón 3 de vez en cuando. ¿Lo puedo mantener pulsado? No. Es decir, le voy dando vueltas. Y así también lo consigo. No tengo ninguna. No tengo ninguna habilidad de tri, ¿en serio? Me sorprende. Experta en Gokibashi. Me permite tirar más arroz a la vez con el Gokibashi. Bien. Puedo trillar más arroz con el Gokibashi. ¿Cuándo vamos a mejorar nuestra técnica de trillado? ¿Cuándo vamos a pasar a la siguiente... A la siguiente edad? Trilla. Se queda el arroz. 100%. Venga, pelado. Usa el mortero en mano. Espérate, que ahora viene nuestra parte favorita, gente. La parte del arroz. Ay... Venga, 10% de pelado. Ay. Así que eso, puta madre. Ay, pues... os voy a dar un pequeño adelanto, ya que estamos así pelando arroz. No quiero terminar de pelar arroz. Os voy a dar un adelanto de lo que vienen a ser los próximos vídeos que se vienen en el canal. Bueno, no os voy a decir exactamente lo que se viene, pero para que tengáis una idea. Lo que es en... Este fin de semana se viene un vídeo... Un vídeo guay, un vídeo potente, un vídeo que no... Que nadie se espera. Para la semana que viene se viene un origen e historia. Y después quiero hacer lo que son... Otro par de vídeos... Sobre sagas relacionadas a otras cosas. Sobre juegos que están relacionados con otras cosas. Hoy vi un vídeo de Pero eso es otra historia, un men que habla de historia de todo el mundo en orden cronológico. Va por la colonización de América. Tres persa que origen la historia de la saga X. ¿Cuál es la saga X? Del Xenoblade ya hicimos origen e historia. ¿Cuál va a ser la saga X? La otra. ¿Cuál otra? ¡Ah! ¡Sonic X! No. ¿Para qué? Para decir 20 veces. Para decir 20 veces. En 1990 y algo salió el Sonic 1. En 2000 salió el Sonic 1. En 2002 salió el Sonic 1. En 2003 salió el Sonic 1. En 2004 salió el Sonic 1. Para decir eso. De Sonic ya le haré un origen historia. Pero no, es otro vídeo. Pelado, completo. Arroz blanco. Arroz completado. Venga. Mira esa rica producción. Mira esos stats. Mira esos ricos stats, papu. En invierno me tengo que preocupar del arroz, así que en invierno podré seguir perfectamente. Dos detalles. Arado 96%, piedras y minas 10%, fertilizante, sí, plantación, periodo temprano, espaciado un poco lejos, plantones, cantidad de luz, temperatura promedio, normal, profundidad, poco profunda, daño de maleza, bajo, daño de pestes, bajo, crecimientos, baja, poco profunda, daño de maleza grande, ¿en serio? Daño de maleza grande, hostia, sí que hubo bastante daño de maleza, ¿por qué? Cosecha, periodo temprano, se queda 100%. Tiempo de trabajo tarde. Tiempo de trabajo noche, porcentaje pelado, arroz blanco. Supongo que tenía lo que era ver que... Estado. Que tenía que haber estado más tiempo con esto. Furia ardiente. Este furia ardiente suena muy potente, ¿no? Terminar. Completaste cosecha de arroz. Más production. Habilidades. Tengo lo que son. Ah, mira, al final no he probado el maremoto. Impacto giratorio, golpe frontal. Surco feroz. No tengo nada. Lanzamiento, fin de esto. ¿Tengo algo nuevo? No. No tenemos nada nuevo. Vale, que.
Ya tenemos el 15 de arroz, tenemos frijoles, tenemos taro, tenemos salvado de arroz. ¿Tenemos salvado de arroz? ¿Qué hace el salvado de arroz? Colección de cimientos del pelado, del proceso de pelado, incluye las cáscaras y los brotes. Es muy versátil, se puede usar tanto para cocinar como para limpiar. Pues perfecto. Ahora ya, pues nada, es decir, literalmente hemos completado lo que viene a ser nuestra segunda cosecha. Vamos a lo que es, si no comes, cambia el menú. Hoy cenaremos a saltamontes. Me niego, tío. Me niego a comer asado de saltamontes. Me niego a comer únicamente asado de saltamontes. Me puedo hacer mochi si quiero. Mientes, cambiar. Cenar. Me niego, tío, a cenar putos saltamontes. Así que estamos en este lugar, el reino noble, que está arriba de nuestro reino humilde, ¿cierto? Sí, ¿qué con eso? Llegamos a esta isla con un bote desde la capital, pues. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Hay una especie de océano flotando encima del cielo que se ve desde el reino humilde? Si te sumerges en ese océano, puedes llegar al reino humilde, pues. Sé que se te ocurren cosas complicadas, pero en cuanto a educación. Bien, no vais a ver la superficie del océano mientras lo cortábamos, ¿correcto? Esas son las nubes del comienzo. Por lo que sea, no importa en cuanto uno se sumerge en el océano del reino noble. Las nubes no harán más que multiplicarse. Ni siquiera los dioses pueden atravesarlas. Por lo tanto, no informa de saber qué yace debajo de las olas del océano. Aún así, las diosas como Hitsuki, el árbol de la vida el árbol de la creación personificado, dice que los reinos están conectados. ¿Ha de ser verdad? ¿Lo dice alguien que es más importante que yo? ¿Tiene que ser verdad? Ciertamente es un misterio. ¿Y entonces qué del sol y la luna? ¿También hay dos de cada una, pues? ¿O son los mismos para los dos reinos? Vuestra impertinencia comienza a fastidiarme. Ni siquiera yo lo sé todo. ¿Qué? ¿Un dios viejo como tú no sabe ni eso? Quinta es una mala educación. En efecto, mira, toma de cerca. ¿Te parece que esta masa consciente puede ser omnisciente? Oh, princesa, qué descaro. Tata, ven. Usted tiene un dejo de decoro, Kaimaru. No le dejo que me acaricie la cola. Hostia, tío. Hostia, de casa hasta la mañana. Bueno, pues nada. Así como no puedo hacer nada, como tú tampoco puedes hacer nada, pues voy a lo que es. A ver si podemos crear alguna cosita por aquí. A hablar. Azón de hierro. Ah, me falta hierro. Me falta puto hierro. Me falta hierro. Y tú puedes hacerme algo. Ah, mira, puedo hacer los dos. Pues el primero es sombrero de junco, que me interesa más. Me tengo de caza bambú. Perfecto. Equipo. Vale. Los enemigos de hacker de más carne. Pues atún de caza bambú. Y vamos a equipar. A cambiar equipo. Vamos a hacer el de potenciador de... Ah, mira, mejora en 5 la fuerza. Pues dale esto. Y sombreros me voy a equipar el sombrero de junco, especialista agrícola. Venga. Lo que pasa es que ahora mismo no me sirven mucho sus habilidades, porque ya hemos acabado lo que viene a ser la cosecha y tal. Pero, hostia, ese humo. ¿Estaba aquí este bicho? Nunca me he dado cuenta. Tengo una deuda con tus padres y por tanto contigo. Si tienes problemas, no vas a sanar conmigo. Tengo problemas, no puedo cosechar arroz. ¡Ah, te jodes! ¡Mierda! Vale, vamos a lo que es enviar a recolectar. Tawemon. Te vas a ir al bosque. Vale. No se puede. Ah, solo puedo enviar a uno. Pues que se vaya Tawemon. Igual a Tawemon no debería enviarlo porque es por eso de que es inútil. Es decir, igual no debería por eso de que es inútil. Vale. Vamos a ver si conseguimos llegar. Pues que me falta lo que es bastante. Profundidades. Derrota al amo del bosque. Pero voy a las profundidades. Creo que la cago, ¿verdad? Es que no soy. ¿Profundidades? ¿Qué significa profundidades? Profundidades es para.
muerto el amo del bosque. ¡Uy! Vuestras camelas son maravillosas. A ver, ¿cuándo ustedes deleitarán mis sentidos? ¿Pero qué es esto? ¡Hola, guapa! ¡Vaya! Un subidito. No cabe ninguna, esta criatura domina los demonios del bosque. Un sapo gigante recubierto de camelias. Debes ser un metamorfo de aceite. No sucumbas a embestir esa baliza, princesa. Hemos roto las cosas por mis cosas. ¿Cuánto después puedo quitarme a la vista mejor? ¡Uy! ¡Que viene! ¡No! ¡Hola! ¡Ay! ¡Que me pega! ¡Ay! ¡No! ¡Joder! ¿Puedo quitarme primero a los putos minions de encima? Eso me ha hecho bastante daño. Toma. ¿Tenía flechas de fuego? Espera, voy a echarme un poquito de curación. What? ¡No! ¡Hola! ¡Béisbol! ¡Pase mal! ¡Hostia, que le ha pegado en la cara! No puedes... ¡Ah, coño! ¡Sí puede llegar a pegarme! Me sabía que no podía llegar a pegarme. Quería curarme un poquito, pero... ¿Es si por lo que subirme? No. Quiero lo que es curarme un poquito. ¡Déjame curarme! ¡No! Eso está feo. ¡Joder! ¿De verdad una bomba? A ver si puedo lo que es curarme un poquito. Lo que pasa es que no me va a dejar curarme. ¡Joder! ¡Ah! No me va a dejar curarme. Es el problema. ¡Joder! ¿De verdad? Pues nada. ¡Joder! Con las flechas de fuego. No. Vale. Pues te voy a pegar directamente, es decir. Venga, para allá. Vale, ahora que está bastante lejos, igual puedo lo que es un poquitín. No. Realmente era... ¡Joder! ¿En serio? Lo que os queda es que si me muero volveré a aparecer con toda la vida, así que para el caso... Casi es una mejor incluso morirme. Mientras use la cinta. No sé qué es, no sé qué le está haciendo daño, pero le ha hecho mucho daño. Vale. ¿De verdad? Es que hay algo por ahí que explota, pero no sé qué explota. ¿Qué hace? ¡Ah, coño! ¡Que explota eso! ¡La baba! Que están estos inútiles tirando bombas y la bomba hace que explote la baba. La acabo de entender. Putos inútiles. No, que vuelvo a tirarme. ¿De verdad? Vale. Toma. Joder, es que salta muy rápido. Pues nada. Me moriré. No quería engancharme ahí. ¡No! ¡Ah! ¡Joder, de verdad! No, es que me va a volver a dar. Porque el contacto con los enemigos hace daño cuando les sale de los cojones. ¡Toma, hostia! ¡Para ti que va! ¡Toma, hostia! ¡Para ti que va! ¡Hola! ¡Muere! ¡Joder! Pues la recolección fuente. No puedo la recolección. ¿De qué hago en los muertos de la rana? Ese bicho era un tunca morrero.
Sobre todo porque atacaba y tenía hitbox cuando quería. Uy, mira, se le ha quedado una perla. ¿Qué será eso? Por una gotita de aceite, es un objeto maldito. Si le prende fuego se convertirá en una luz flotante que podrá manipular. El aceite se acabará en algún momento, pero... Pero aquí el sapo ya no está, quizás sea más fácil obtener más aceite. Pues delante, con aceite podremos comer alimentos fritos. Y puedo hacerlo arder para leer de noche los libros que traje de la capital. Es un recurso valioso, procure no malgastarlo. No te preocupes, me limitaré a leer algunas páginas al día. Oprime 5 para encender o apagar la gotita de aceite. Cuando enciendas varias veces, cuando enciendas varias veces la oscuridad. Pero el aceite se vaciará poco a poco. ¡Oh! O sea, ¿cuál es el botón 5? ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Vale, para allá ni nada. Y para aquí tampoco. Pues entonces, ¿y entonces qué pasa si me voy más para atrás? Entonces, ¿cómo has podido llegar aquí directamente y no podía llegar a la anterior área? ¿Qué pasa si me voy por aquí? Es parte 4. ¡Anda, mira! Si esta es la parte en la que me... O sea, que me quedé justo... Vaya, o sea, con esta parte... Mira, fue justo donde me quedé. ¿Qué cosas? También te digo... Es decir, se nota mucho el... Es decir, el recolectar lo que es... Hacer la cosecha se nota mucho, es decir, hacemos mucho más daño y sola... O sea, hacemos más daño y recibimos menos daño y solamente por haber cosechado arroz. O sea, es decir, que sí que estaba intentando yo meterme en una zona en la que no podía meterme todavía. Y si hago... ¡Anda! Mira qué bueno. O sea, que sí que me estaba yo metiendo en una zona que no debía meterme. Vale, pues eso es o sea, eso quiere decir que la siguiente parte de la historia tengo que completar la cosecha número 3 para poder avanzar en la historia, o al menos poder hacerme el jefe. Así que voy a estar bien jodido. Fuera. Claro, y como hemos cambiado de estación, en principio habrá lo que son nuevos recursos para recolectar. Así que voy a aprovechar y voy a intentar recolectar todo lo que pueda. Porque esto me va a venir de puta madre. Esto va a venir perfecto para lo que es avanzar. Sobre todo me gustaría conseguir hierro. No sé dónde conseguir el hierro. No sé dónde conseguir el hierro. ¡Toma! En toda la jeta se yo. ¿Cuánto daño le haré al ciervo? No, por lo menos el ciervo ahora me hace menor. ¿What? No quería hacer eso. No, tampoco quería hacer eso. Bueno. Vale, no quería hacer... Bueno. Ahora este es mi camino. Ahora este es mi camino. Mira, está de ciervo. Por lo menos eso. Pero sí, es decir, ahora que somos más fuertes, pues va a ser mucho mejor. Y sobre todo ahora que tenemos la gotita de aceite, podremos probar la oscuridad sin tener tanto problema. Aunque, también te digo, estamos alcanzando unos niveles en los que ahora mismo podíamos lo que era avanzar ya bastante en la oscuridad. Así que realmente ya estamos... Es que me parece como que estamos avanzando muy rápido. Es decir, el juego pone que dura 30 horas, pero no me parece 30 horas. Dios, toda la... ¡Buena! ¡Buena! Ha sido un movimiento perfecto. Entonces, esto me va a estar rugiendo. Vaya por Dios. Qué cosas. Pero que le pegues a él. No le pegues a los pinchos. Pues nada. Vale. Sí, todavía no puedo. Al menos en los de esta zona no puedo enfrentarme con mi nivel actual. Ah, pero fuente para ir a recolectar. ¿Y cuál es mi siguiente misión? Ah, ¿dónde tenemos misiones principales? Pues voy a venirme aquí a la mata fructífera. Hierro puedo conseguir aquí. Taro, hongo, castaña, kaki. Ropaje divino. No, aquí no puedo conseguir hierro. Y es de la tierra generosa. Miel de cobre. No. En guarida de colmillos puedo conseguir hierro. Vale. Pero, ay, claro, pero es de noche. Epa. Pues nada, lo dejamos para el siguiente día.
Lo dejo para el... Todo solo viendo la colección. Mascaída, remedio de hidratación, junco. Bueno, consigo bastante cositas. ¡El perrete! Acariciar. ¡Ay, míralo! Lo que me gusta tener perrete. Ay, pero le gusta tener el perrote y que haga sus cosas. Mira por aquí. Saltamontes. Sakura Goti. Solo por eso ya superé a Breath of the Wild. Es decir, ¿Breath of the qué? Breath of the nada, es decir. ¿Puedes lo que es acariciar perros en Breath of the Wild? ¿A que no? Pues ya está. ¡Ay, perrete! ¡Mírale! Y lo mejor te puedo llevarme encima. ¡Ay, me llevo el perrete! Pero el perrote no puede entrar entre casa. Venga, ¿qué tenemos para hoy? ¡Caldo de kaki! ¡Sí! Y dame algo de... Algo de carne... Algo de carne seca. Vamos a procesar ingredientes. Vinagre, malta, mochi, tofu... El tofu se hace con frijol y aceite, pues hazlo. Total, no hago nada con él, así que hazme eso. Carne de conejo. Encurtido de kaki. Encurtido de kaki. La verdad es que tú usas lo que es el salvado. Kaki deshidratado. Vamos a hacer unos kakis deshidratados. Saque kuchikami. Venga, cenar. Itadakimasu. Los brillantes esfuerzos, señora Sakuna. Hemos tenido comida durante un buen tiempo. Lo agradezco desde el fondo de mi corazón por protegernos día tras día. No sabe la impotencia de una diosa. Regálenme sus alabanzas, hijos del hombre. Me encanta cómo se viene arriba, tío. Me encanta cómo se viene arriba Sakuna en plan de ¡sí, es así! Me encanta. Sí, mi señora. Princesa. ¿Acaso supe regañarme otra vez? No, no, por supuesto que no. Eso es lo que me invade la emoción. Cuando considero cuántas adversidades ha aguantado mi princesita malcriada aquí, me llena de orgullo. Quiero dar saque a Sakuna. Todavía no... ¿Puedo hacer saque? El saque mukichi es alcohol, ¿verdad? Es decir, podría hacer saque, podría hacer alcohol si quisiese. Me llena de orgullo. Realmente, mi cuerpo entero exuda felicidad. Sé que tienes facilidad para hacer que todo suene raro. Como sea, nunca tuve dudas al respecto. Pero sí, soy tan increíble como dices. ¿Qué otra idea domina tanto la destreza marcial de un dios de la guerra como los augurios de una diosa de la cosecha con tanta excelencia? ¡Hija de puta! En lo sucesivo gobernaré con absoluta soberanía. Desearé su felicidad, pero por favor. Vamos, vamos, ni siquiera cumpliste ese importantísimo decreto imperial. Si no te encargas de eso, no informarás a la capital, ¿cierto? Sakura no puede regresar, nosotros no podemos regresar. Supongo que es verdad. ¿Qué causa que los demonios proliferen y paren en esta isla? Descubrirlo es parte de su sagrado mandamiento, mi señora. Mientras Malta el misterio siga sin desvelarse, no tenemos más remedio que continuar explorando esta misteriosa isla. No nos vamos al volcán del sur, ni a la fortaleza occidental, ni al valle del norte. En dos lugares, la fortaleza occidental representa el mayor desafío. Fue construido hace mucho cuando el señor Takeribi estaba en guerra con la Kamuhichuki anterior. Ahora es el bastión de los demonios. Sopla un viento cruel y malévolo entre las colinas como un céfiro pernicioso. Uf, no estarán en mis planes enfrentarme aún. Lo tendría es organizar algo a cenar como reina. Hablando de los grandes sur, la verdad es que no siento mucha presencia demoníaca allí. Quizás los gases venenosos que emanan de la montaña nos hayan ayuntado. Eso de gases venenosos suena bien, ¿eh? Suena a que me apetece ir. En otras palabras, lo único que puedo investigar es el Valle del Norte, tras lo cual podré invocar todas mis fuerzas y dar asedio al fuerte. Exactamente así, el volcán no, ¿no? Que el Victoria la acompañe a toda aventura, señora Sakuna. Daremos todos nosotros para apoyarla. Espera, pues entonces al cuarto año nos pasamos al juego. Porque en el primer año completamos la zona esta de la catarata, o bueno, esta zona de aquí. En este segundo año hemos completado el bosque. Si en el tercer año completamos el monte del norte, y en el cuarto año completamos la fortaleza, nos hemos pasado el juego ya, ¿no? ¿O hay alguna cosa más que me estoy dejando yo?
¿No se te ocurre algo, Kaimaru? ¡Esto ya no sirve para nada! Ok, mientras no le pegues un sopapo, como de casa hasta la mañana, tal, no puedo hacer más. Ahora ya por la noche no puedo hacer nada. Taro se pudrió. Sí. Ahora se van a pudrir un montón de materiales que no puedo utilizar para fertilizante. Vale. Bueno, puedo seguir fertilizando el suelo, pero... pero fertilizar el suelo sin nada no me da nada, ¿no? Por si acaso no voy a hacerlo. Tenemos fertilizante preparado por si acaso. Vale, a ver si puedo... creo que no tuve hierro. Voy a mirarlo por si acaso, pero voy a mirarlo. No, falta hierro. No sé cómo conseguir el puto hierro. Vale. Paso del valle. Vale, ¿cuál es mi siguiente misión es... ah, no tengo misión. O sea, mi siguiente misión es... no hay misión. Vale, lo que no sé hasta qué punto tengo que llegar. Porque hay como unas nubes, que no sé si esto pertenece al mapa o no. Este parece el volcán del sur. ¿Y la fortaleza occidental? Igual son estas zonas que están así como, como con nubes. Coño, el Fuji. Sí, pero el Fuji un poco mal, ¿no? Esto es agua. Bueno, esto es agua. Agua muy poco profunda. Agua que puedes hacer pie. Vamos al paso del valle. Ahí, antes de eso vamos a mandar. Vamos a mandar a Quinta, a ver qué. Vamos a mandar a Quinta al río. A ver qué hay en el río. En el río ni mucho caso me interesa. En la llanura. Tampoco mucha cosa. Póvete. A ver, fuente. Vete al fuente. A tomar por culo. Te vas a la fuente. Y yo me voy al paso del valle. Despeja, derrota enemigos, devuelve un proyectil de una almeja. ¿Qué? ¿Qué? ¡Peces voladores! ¿What? Igual es el proyectil de una almeja. ¿Y cómo lo devuelvo? ¿Tengo forma de devolverlo? Igual con mi... no, así devuelto a la almeja. Y con... ¡ay, Dios! ¡Que me ataca el pez! No, ese no era el ataque. No, creo que la estoy cagando. ¡Joder! ¿Qué más se me dan los enemigos voladores? ¿Qué mal se me dan los putos enemigos voladores? Porque vuelan y no les puedo pegar bien. ¡Ay, coño! Si pues va a devolver el proyectil de la almeja, que yo te diga. Toma, hostia. Si el proyectil de la almeja lo va a devolver, que yo te... ¡ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué es esto? Hay un tesoro por ahí. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay peces que vuelan y todo? Venga. Ya, ¿no? Vale, por aquí hay... bueno, ¿contará a los peces como cuadrúpedos o...? ¿O cómo los contarán? Al fin y al cabo no van a... bueno, van a cuatro patas más o menos. Vamos a restaurarnos la... ¡ay, Dios, que viene el pez! Hola. Que viene el pez a pegarme. ¡De verdad, tío! ¡Que viene el puto pez! Es que esto parece sacado de una película de terror. Viene un pez volando a matarme. Es como mi peor pesadilla, pero... pero sin ser tan pesadilla. Toma, porrazo en la cabeza. Ay, ahora que me estoy acordando, el otro día... ¿puedo devolver esto? ¡Anda, mira! ¿Pero puedo devolverlo de forma normal o...? Deja de intentar pegarme. Si pudiese tan solo atacar de forma normal. ¡Anda! Mira, ¡ay, coño! Sí, puedo devolverlos, pero no creo que no cuenta como... como devolución, no sé qué le impacte. No, a ver. Vamos a ver un segundito. Misiones.
No, tengo 5, igual sí, ¿eh? Porque no creo que los 5 hayan impactado. Joder. Impacto a ti. A ver si os lo he contado. Misiones. Misiones. Sí, vale, eso he contado. Sí, cuéntame. Eso he contado como... como debo... ¡Joder, de verdad! Toma. Estamos en Zelda jugando al... al boy final. Yui-sama Love is Rise. ¿Cómo que Yui-sama Love is Rise? ¿Es la voz de Kaguya? O sea, ¿la voz de Yui es la voz de Kaguya? Que le sigue de Yui es Aoi Koga. Y Aoi Koga es... Venga. Ahí está, eso, devuelto. Raid de Murasaki. Kaguya Shirogane. O sea, que sí que es Kaguya. O sea, Yui es Kaguya. Maravilloso. ¿Y quién entonces es Paimon? Es decir, la voice actress de Paimon, ¿quién? ¿Quién es? Porque tengo ganas de ver quién es. ¿Quién es Paimon? ¡Ay, coño! ¡Ah, coño! ¡Es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Tiene razón, tiene razón. Es la misma. No me estaba dando cuenta. Es que ando pendejo perdido. ¡Ay! Todavía no he probado la habilidad Maremoto. Vamos a ver qué hace Maremoto. ¡Maremoto! ¡Wow! ¡Maremoto! ¡Qué buena habilidad, ¿no? ¡Qué buena habilidad, ¿no? ¿Qué es esto? Combos de choques. Ok, no me sirve. Hostia, que me ha gustado mucho. ¡Oh, hierro! ¡Hierro! ¡Hierro! Se me acaba de poner tan dura como el hierro ahora mismo. Ahora he encontrado hierro. Se me ha puesto muy dura. ¡Ay, coño! Putas almejas. Putas almejas. Esos proyectiles. Creo que no estoy yendo bien. Toma, Maremoto. Lo que pasa es que no tiene casi alcance. Pero hostias, para cubrir a muy corta distancia está muy bien, ¿eh? Es decir, mira, otro tesoro. Perfecto. ¿Adquiriste un campo? ¿Adquiriste un campo nuevo? ¡Oh! O sea, que ahora tenemos un campo nuevo. Para poder... Claro, pero ¿cómo funciona eso de los campos? Porque... ¡Ay, coño! Yo no tengo eso de los campos. Y sí, en esta zona estamos ya... Es decir, tenemos que esperar el tercer año para poder avanzar por aquí. Porque ya estamos recibiendo bastante, bastante daño. Ok. Vamos al Maremoto. Vale. Voy a esperarme aquí. O sea, para avanzar por esta zona ya hace falta... Ya hace falta un poquito más de nivel, hace falta ya un... ¡Uy! ¡Que viene! Venga. ¡Toma! Y voló. Y yo volé de él, pero me mandó a mí a volar. ¡No! ¡Sube! Venga. Aunque no pueda avanzar, por lo menos aquí no me pegarán. Hostia, pues... Y comentamos quién era la voice actress de Kaguya, o sea, de Kaguya, de Sakuna. De Sakuna y de Tauemon. Porque me apetece mucho saberlo. Y la de Tama, no sé por qué, me parece que va a ser el de Morgana. Me parece que la voz va a ser la de Morgana, no sé por qué. Peces voladores, tenían que ser putos peces voladores. Yeah. Me parece maravillosa esa jugada que he hecho ahí de marchar. Joder. De marcharme volando y de no haberle pegado ni uno. Toma. No quería hacer eso. No, al menos con esto podré prepararme sushi, ¿no? ¡Ay, mierda! Se hizo de noche. ¡Se hizo de noche, pendejo! Se hizo de noche. Mierda, no lo voy a poder matar ahora. ¡Ah, espera! ¡Tengo! ¡Ja! ¡Tengo el poder del fuego! Vale, el poder del fuego no funciona.
Encima se me acaba ya el poder del fuego. Me piro. Lo he hecho una mierda. Vaya el cast de Sakura, lo confronta poca gente con extensa carrera. Mayormente son novatos. Hombre, son novatos, entonces no tienes extensa carrera. Que la rubia la de Sakuna. Que la de Sakuna hizo a la rubia del ciberputas. Está. Kyoko, la detective Kyoko. O sea, era Alfamón. No jodas. No, no. Entonces, ¿quién es la rubia? La secundaria. ¿Quién es chica? ¿Quién es chica? La chica de... ¡Ah! Vale. La tía esta que se quería zumbar al ciberhacker. Otro, la que se queda zumbar al ciberhacker, ya me acuerdo. De mierda de cosas. Hana Uzaki. La de Uzaki. La de la delantera. La de la pechonalidad. Me estás jodiendo. Hostia, de verdad. Hostia, o sea, que ha tenido. Joder, qué bueno. Y tiene un rol en Shin Megami Tensei 5. Joder. Pero sí que tiene carrera. Hostia, ¿quién dijimos que tenía? Hostia, no me acuerdo quién dijimos también que tenía también una carrera extensa. Que lo estuvimos viendo y dije yo, ahora es mi puta. Es mi puta madre, tío. ¿Quién era? No me acuerdo qué personaje hacía. Como pude rápido. Vamos a procesar ingredientes. Fondo de sopa. En Dangan también tiene algo. Vinagre, malta, mochi, encurtido de castaña. Bueno, todo esto. Nos hacemos. Vamos a hacernos saque. Alcohol fermentado con saliva humana. Tiene un olor nauseabundo y espantosamente antihigiénico. Solamente se atreven a consumirlo. Que la encontramos. No, que la encontramos que tiene altísima carrera. Sí, pero no me acuerdo. En Dangan. ¡Ah! ¿Estaba en Danganronpa o cómo era? Solamente nos saque. ¿Fuerza menos 6? ¿Cómo que fuerza menos 6? ¿Qué me da la fuerza menos 6? ¡Ay, saque me quita fuerza! Quita, no quiero saque. Méteme agua. Que el saque me quite. Era la de Peko Pekoyama, ¿no? No me suena. A ver, vamos a mirar Peko Pekoyama que... Peko Pekoyama. Su voice actress es... A ver si pongo VA mejor. VA. Kotono Michuhisi. No. Anda, mira. La caza de Peko Pekoyama hace de Dianta en la serie de Pokémon Evoluciones. Curioso. A ver, no, tiene roles importantes. Hostia, hace de la madre de Nobita. ¿Stand by Me Doraemon 2? ¿Cuándo han sacado una película de Stand by Me 2 de Doraemon? Hay también en un juego de One Piece. Hacen otros animes. Hace cosas importantes. Participa de Metamon. Participa de Ditto en Smash Bros. Oh, mira, participa en Princess Connect. En Zombieland Saga. ¡Ah! Es la voz de Pipimi en Pop Team Epic. ¡Ah! Igual es la voz de Popomi. ¿Cómo se llamaba la otra, la de Pop Team Epic? ¿Qué era esa? Creo que era esa, la que hacía la... ¿Cómo coño se llamaba la otra chica? Joder, ¿cómo se llamaba? Personajes... ¿Popuco? ¿Va a ser Popuco? Popuco... ¿Cómo se llama Popuco?
Es que tiene 20.000. Tiene 20.000, tío. Eriko, Eriko Nakamura. Sora Toki. Sora Tokui. Yuko Sanpei. Nana Mizuki. ¡Es que me suenan mucho todas! Pero no. Es que no. Aunque lo tienes silenciado, así que suena Popko. No, esta no es. Es que era alguien que habíamos visto. Era algo que hemos visto hace poco. Alguien que estaba en Digimon Survive. ¿Quién estaba en Digimon Survive? Aoi. La voz de Aoi. Aoi. Digimon. ¿Quién era la voz de Aoi? Hondo Kaede. Hondo Kaede. Era Hondo Kaede. ¿Verdad? A ver. No, Hondo Kaede no participa en esto, pero creo que era Hondo Kaede, que tenía cosas importantes. Sí, sí, porque estoy viendo aquí que tiene cosas. Sí, sí, estoy aquí viendo que sí, sí, era Hondo Kaede. Esta era la que tenía una carrera de la hostia y no lo sabíamos. Venga, vamos a meternos todo eso. Cenar. Que era la de. Era también la voice actor de Amber, si no me equivoco, ¿verdad? Era la voice actress de Amber. Increíble, entonces con esta cosa, esta imprenta, puedes fabricar muchos libros. Altid. Pondré todo lo que veo en libros, haré saber a todos en mi ciudad, Ventania. ¿Ventania? Ne, haré saber el mundo entero. El país de Yanato es Hill Gold. Muy bueno. ¿Qué se merece que vea a Mirta tan emocionada? Sí, pero para que pueda hacer eso algún día tenemos que volver al reino humilde. Net aquí por puro gusto, pues. Lo que dices es cierto. El pobre Kaimaru terminó aquí antes de que pudiera aprender sobre el reino humilde. Crecer sobre esta isla sería un destino demasiado cruel para ese pobre niño. ¿Va? Si el puente flotante del cielo volviera a manifestarse, podría regresar a casa. Sin embargo, tal pureza escapa incluso a los dioses. Hay rumores de que solo la diosa Kamuhichuki podía controlar la voluntad. Y ahora simplemente aparece y desaparece misteriosamente como la niebla. Esta mami madre es de origen humano. Es decir, que viene del reino humilde. ¿Cómo hizo para cruzar el reino noble? No es. Pero sí de jajas. ¿Cuál? ¿Cuál no es de qué jajas? ¿Qué? Es evidente que su madre, la señora Toyohama, no utilizó el puente flotante del cielo, sino el ropaje divino que he visto usted ahora. Espera, ¿cómo? ¿Esta cosa vieja? ¿Y es que pensaba que solo sería para quitar las pedidas que tantas tuyas se interponían en mi camino? Un momento. ¿Este ropaje es, en cierto sentido, más poderoso que la diosa Kamuhichuki actual? En cierto nivel, sí. ¿En cuanto a cómo encontró la señora Toyohama un objeto tan poderoso en el reino humilde? Ni yo, ni su padre, señor Takeribi, conocemos la respuesta. Ya veo, en fin, nuestra única esperanza es que logre dominar el uso de nuestro ropaje. La soy de Amber es la de Bridget de Guilty Gear Strive. Ah, no, entonces Hondo Kaede, que me suena a mí. Seguro que no es. A ver. ¡Ah! Hacienda en Danganronpa 3. ¿Entonces qué me suena a mí? Es que yo recuerdo que esta chica la estuvimos mirando y hacía cosas interesantes. Es que tiene por aquí una bibliografía de la polla y empezó en 2015. Y ha participado en cosas muy importantes. Pero literalmente, en cosas muy importantes. Claro, esto es anime. ¿Y en juegos? Joder, como que está en un atelier. Está en un atelier. Bueno, está en varios atelieres. Está en Dead or Alive. Está en Green Blue Fantasy. En Re:Zero. En Dead or Lost. Está en Azur Lane. Anda, mira. Está en Nike también. Inc. Si te encuentras una tal Nobel. En Codes of Victory Nike, que sepas que es Aoi. Que sepas que si te encuentras a Nobel,
esa Oishibuya de Digimon Survive. Que es mi sub. Pues tienes a Aoi en tu equipo. Pues acuérdate siempre de Aoi. Es el mejor support. También hace a Maple. Sí, sí, también hace a Maple en Bofuri. Sí, sí. También hace a Maple en Bofuri. Ay, por Dios. Ay. Maravilloso, tío. Ay, es maravilloso. Se acuerda de Zombieland. Sí, hace bastantes papeles. Y en fin, Mark, dice la pura verdad. Uy, que no estoy en todo el juego. No obstante, princesa, si deseas ser más fuerte, debes estar dispuesto a hacer un sacrificio acorde. Tiene la determinación de perder algo tan valioso como el poder para cruzar entre los reinos. No, no es ridículo, del peligro. Entonces, por ahora, debe enfocarse en obtener el perdón de la diosa Kamuhichuki y completar la tarea que le he encargado. Luego, una vez que parezca el puente, puedes solicitarle que le brinde todas las respuestas que busca. Ah. Gotsutsun-sama. ¿Te cansas esta mañana? ¿No puedo hacer más? Un montón de comida se ha podrido, pero no puedo hacer nada más. Invierno. Sasakura, encontrar un nuevo conjunto de pergaminos de agricultura. Contiene instrucciones, tareas para aumentar la producción de la cosecha. Anda, mira, qué bien. ¿Y por qué es más de utilidad? Si puede decir que la producción de su plantación se corresponde con su luz como dios en la cosecha. Entonces, aumenta mi producción, también podré resistir más en las batallas. O sea, sí, de seguir los consejos de los pergaminos. Vale, vamos a ver qué nos dice los pergaminos. Como perfecto. Liberar poder. Venga. De aquí. Ah, mira. Tenemos aquí. Multiplican enemigos cuadrúpedos. Aquí nada. Obtén rama de alcornoque. Sombrero esto está. Vale. Mejor obtén junco. Objetos. Vale. Producción primaveral. Clasifica el arroz de la manera superficial. Sin las semillas de forma compacta la caja de plantones. Planta muchos plantones sin colocarlos demasiado juntos. Producción otoñal, una vez madura, secas lo más posible antes de la cosecha. Tiéndelas para que sequen durante el tiempo justo. Ni mucho ni muy poco. Hable fructificante grano hasta que brote las piegas. Deshidrata las plantas a medio verano. Cuando... A ver, sí, lo que pasa es que no sé qué coño significa cómo hago cada fertilizante. Es decir, es lo que me falta. Tío, ¿sabes que la serie japonesa de Lisa, Rie Tanaka? Rie Tanaka me suena mucho. Con 44 años es una adicta al gacha. Esa niña es mi ídolo, Giuseppe. Rie Tanaka. Creo que es la voice actress de Neptune. Fíjate lo que digo. Creo que Rie Tanaka es la voice actress de Neptune. Pero estoy segurísimo, ¿eh? Rie Tanaka. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Neptune! ¡Neptune! ¡Lo sabía! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo sabía que era la de Neptune! Espera, ¿qué ha hecho por aquí? En anime, buah, lleva desde el 90. Buah. Ha participado esta en muchísimas cosas. Angel Tales, Full Metal Panic, Chobits, Hack, buah, Azumanga. Buah, ha salido hasta en Pokémon. Así está en Pokémon, tío. Buah. En Tales of Phantasia. En Pretty Cure. No, ¿quién es de Pretty Cure? Hikari Kuyo. ¿Hikari Kuyo? ¿En serio? Raid Animation, no sé qué. Pokémon. Hostia, en Higurashi incluso. Buah. O sea, esta chica ya tiene todo. Michiruku Kirillo. Lotus de 999. ¿En serio? ¿Tras tu tiara? ¿Crayon Shin-chan? ¿En serio? Squid Girls. ¡Oh, no jodas! ¡Qué Rie Tanaka es! ¡Qué Rie Tanaka es una de las hermanas de lo de Ika Musume! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Hostia! Mira, también en Gilsum Panzer está. También está en Gilsum Panzer, Neptune, Grand Blue. Ostras, también es trainee del Slime. Hostia, tócate los cojones. En Mushoku Tensei.
que es de la princesa Chicle. No joda. Persona, si es que es Michuru, o sea, Michuru era ella. Michuru era ella, tío. Juegos. Buah, tío. Me encanta. Tales of Phantasia, Reborn. Libro de Golf. En Room Factor incluso. ¿En Toradora? Espera, ¿esta chica pasa tipo también en Toradora? ¿Qué me estás contando? Joder. Sí que tiene aquí... Hostia, en Project Crosstown también. Gran Blue Fantasy. Personas, sí. The Legend of Heroes también. Mars en Pokémon Diamante. Sí, sí, también. En Senran Kagura, que también está en Senran Kagura metida. ¿Qué dices? En Honkai Impact. También está en Honkai Impact. En Azur Lane. Madre mía. En Nioh. También está metido en Nioh. En Genshin también, Gears, no sé qué, Magia Record. En Star, en Honkai Star Rail también. Anda, mira, y del Goddess of Victory Nike es Ingrid. ¡Ah! Y va a ser. ¡Ay, Dios! Que va a ser. Que va a participar en Octopath Traveler. Que va a participar en el Octopath Traveler 2. Como la voz de Throne Anguish. Que no sé quién es. Pero va a participar en el Octopath Traveler. En el 8 viajeros. Ya participó también en Kamen Rider. Pero que no ha hecho esta. Pero Rieta, que ahora sí que no has hecho. O Tanaka, ¿cómo se llama? Rieta Naka. ¿Qué no has hecho, Rieta Naka? Me cago en la puta. Ha estado en todo esta tía. Hostia, Rieta Naka. Sabía que era grande, pero no se ve que era tan grande. A ver, sabía que había hecho cosas, pero no tantas cosas. Vamos a guardar la partida, vamos a dejarlo aquí. Aquí le hacemos raid. ¿Tienes alguna sugerencia para hacer raid? Ahora soy como la propia persona 6 para cerrar el ciclo. Sea la polla, tío. A ver, ¿estás jugando a Sakuna del arroz y de la ruina? No, qué cosas. No, mira, está por aquí Shikimari. Me he dado cuenta. ¿Podemos hacerle raid? Venga. Si no hay sugerencias, para ya que vais hermosos. Ay, por Dios. Putos voice actors. ¿Te sorprende cuando ves que cada uno es uno? Pues os vais para allí. Decidle. Le vais a decir. Traemos. Arroz y ruina. Le decimos que traemos arroz y ruina. Y nos vemos mañana con más y mejor hermosos. Un besazo para todos. Ay, mañana es mega miércoles. Y que mañana estaremos en el canal de Miquel. Acordaos que mañana es mega miércoles. Iniciar raid.